Hola semióticos fanáticos, hoy haremos el análisis de Capitán América, el primer Vengador. Steve Rogers es un hijo de inmigrantes, nacido el 4 de julio de 1918, sí, el mismo día que se conmemora la independencia de Estados Unidos. Desde el inicio de la película, el joven Steve está limitado por su evidente debilidad corporal. Esto le trae muchos conflictos, pero su desesperado anhelo para enlistarse al ejército de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial sintetiza desde las primeras escenas su gran sentido nacionalista. La película muestra cómo los alemanes son los villanos, usando una composición cinematográfica de ángulos contrapicados. Se refleja con dramatismo las malignas intenciones del país europeo en su afán de imponerse sobre las demás naciones. Es así que Steve Rogers tiene una motivación basada en los principios de libertad sobre los que fueron fundados los Estados Unidos, pues si Alemania está en contra de esa libertad, entonces también está en contra de Estados Unidos y su gente. No quiero aniquilar a nadie. Odio a los abusivos, sean de donde sean. Por esto, el brillante Dr. Abraham Erskine le ofrece la oportunidad de entrar al ejército y combatir por su país, siendo el candidato a obtener el suero del supersoldado, un compuesto especial que le permitirá incrementar su fuerza física de manera casi sobrenatural. Steve Rogers acepta, y su preparación comienza en el ejército. La poca aptitud física que posee lo descarta de su objetivo. Constantemente es agredido por su escasa resistencia y muchos militares desconfían de la idoneidad de este soldado. Es por eso que el coronel Phillips cuestiona al Dr. Erskine por seguir respaldándolo, pero una prueba de valor y osadía es la respuesta definitiva de por qué Steve Rogers debe ser elegido. ¡Granada! ¡Atrás! ¡No venga! Posteriormente a este incidente, Steve Rogers es conducido a un laboratorio donde le aplican el suero. Nadie se percata de que un espía alemán está presente durante el proceso. Steve es sometido al suero del supersoldado y es expuesto a los vitarrayos, completando exitosamente la conversión de su estado corporal. Al terminar el proceso, el espía se revela como tal, roba la fórmula del supersoldado y asesina al Dr. Erskine. Luego escapa, siendo perseguido por un nuevo Steve Rogers, más fuerte y aún sin completa coordinación sobre su propio cuerpo. Después de una dinámica persecución, Steve logra alcanzar al espía, y cuando lo hace, este deja caer el suero y decide quitarse la vida a través de una pastilla que guardaba en casos de emergencia. La hazaña del capitán es muy bien aprovechada por el gobierno de Estados Unidos, quien se encarga de viralizar lo acontecido a través de los medios de prensa, haciendo de Steve un símbolo de patriotismo admirado por grandes y chicos. Contrariamente a la forma en la que Steve pensaba intervenir en la guerra, se torna en el portaestandarte del ejército de Estados Unidos a través de una campaña de enlistamiento para la guerra y se convierte en el principal promotor de venta de bonos de defensa a través de burdos espectáculos desarrollados a lo largo del territorio americano. Eso de alguna manera sirve para apaciguar el deseo de servir a su patria. Steve piensa que a pesar de que no puede participar directamente en combate, ser parte de estos espectáculos es mejor que no hacer nada. Su percepción cambia completamente cuando tiene que visitar un campamento militar. Muchos de los soldados no tienen ninguna clase de esperanza y se burlan de él al considerarlo un soldado falso. Es aquí cuando Rogers se entera de que su mejor amigo Bucky Barnes es prisionero de guerra del ejército enemigo y decide ir a rescatarlo. De esta manera inicia el clímax de un arco argumental completamente poderoso. ¿Qué planeas hacer? ¿Caminar a Austria? Si es necesario. ¿Oíste al coronel? Tu amigo debe estar muerto. No es seguro. Aún así, tiene una estrategia. Si detecta para cuando lo haga, tal vez sea tarde. Steve. Dijiste que tenía que hacer más que eso. ¿Era verdad? Totalmente. Entonces déjame ir. Steve Rogers, con la ayuda del agente Peggy Carter y el ingeniero Howard Stark, viajan al campamento enemigo para encontrar a Bucky Barnes. La misión resulta exitosa. Steve regresa airoso con 400 hombres que antes estaban capturados, reivindicándose de esta manera con sus compañeros soldados que previamente lo habían criticado. Analicemos. El Capitán América no es un personaje simple. Por el contrario,
este superhéroe representa un esfuerzo propagandístico para combatir ideológicamente con la Alemania nazi, siendo el contexto de la Segunda Guerra Mundial la oportunidad para que Steve Rogers empiece a acuñarse en el corazón patriótico de millones de estadounidenses. Steve es la representación de un hombre que ha recibido mucho de su nación, en especial la oportunidad de ser alguien. Es por esto que él siente la necesidad de no defraudar a su patria. Es un hombre valiente, honorable y un símbolo de los valores que representa Estados Unidos para sus ciudadanos. El Capi es un patriota dispuesto a ser el primero en enfrentar a los enemigos que atenten contra la tranquilidad de Norteamérica. Un héroe dispuesto a dar su vida por los demás, aunque esto involucre su propia vida. La vestimenta que utiliza hace honor a la bandera estadounidense, tomando en cuenta que el personaje se configuró en 1941 y la mayoría de superhéroes a nivel mundial creados en la coyuntura de la guerra portaban trajes completamente embanderados. El escudo que posee es el complemento ideal para la fuerza del Capitán América. Está hecho de vibranium, un material muy raro y resistente, y marca una estrella y conserva los colores norteamericanos. Este artículo de defensa representa el respaldo de su nación sobre él, pues se lo da el gobierno de Estados Unidos a través de Howard Stark, el principal proveedor de armas durante la guerra. En el aspecto sentimental, es un disruptor del estereotipo militar, pues cree en la fidelidad y la monogamia como valores morales dignos a imitar. Esos principios permiten que establezca una especial amistad con la agente Carter, quien corresponde a sus sentimientos, siendo la relación entre ambos parte importante de la trama. No me importaba mucho. Decidí esperar. ¿Esperar qué? A la pareja perfecta. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y comenta. ¿Qué es lo que más admiras del Capitán América? Si quieres participar del proceso de elaboración de más contenido, sígueme en Instagram como Harold Loncone. No te olvides de activar la campanita y nos vemos en el siguiente video.